Bendecidos y bienvenidos a este su programa, Herederos del Pacto. Jesús resucitó, vivo está, la tumba está vacía. Soy el pastor Juan Colón de la Iglesia la Senda Antigua en Dorado, Puerto Rico. Y te voy a pedir que me des unos 15 minutos y te sientes ahí tranquilito, tranquilita, para que oigas la palabra, porque la fe viene por el oír. Y yo sé que esta palabra va a bendecir tu vida. Yo sé que tú estás orando, que tú estás esperando un milagro de parte del Señor. Y yo te aconsejo que si tú te sientas ahí tranquilito, tranquilita ahí, y oyes esta palabra, y tú abres tu corazón a creer la palabra y a creerle a Dios, yo declaro que hoy es el día de tu milagro, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Estamos allí pastoreando en el barrio Higuillar, Urbanización Doravil, calle Monterrojo 280. Si no vas a ninguna iglesia, pues yo te hago una invitación para que este próximo domingo, comenzando a las 10:30, nos demos cita allí para que juntos adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no vengas solo, ven con toda la familia, trae un vecino, trae un amigo y ven en la expectativa de que Dios va a hablar a tu corazón. Ven la expectativa de que tú vas a recibir tu milagro. Si todavía no eres salvo, ven creyendo que ese va a ser el día de la salvación de tu alma, del perdón de tus pecados. Si estás enfermo, ese es el día de recibir tu sanidad. Si estás atado, recibir tu liberación. Pero aquí estamos. Hoy te voy a leer del libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Este pasaje es un pasaje bien, bien especial, bien precioso, bien bonito, porque aquí nos habla de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aquí te voy a leer donde el apóstol Pablo le escribe a los romanos y nos habla y nos dice, ¿sabe? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué? ¿Quién? Tú no puedes permitir que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. No importa la necesidad, no importa la persecución, no importa el problema, no importa lo que sea, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero antes de leerte esta poderosísima palabra del Señor, que yo sé que te va a bendecir, que yo sé que tu fe va a subir a otro nivel, yo quiero darle las gracias porque no puedo pasar por alto y no puedo dejar de mencionar a los conquistadores y a los ofrendantes, a ustedes, a los valientes del Señor. Aleluya. Yo quiero darte las gracias por tu apoyo espiritual y por tu apoyo financiero. Porque no importando la época, no importando la circunstancia, no importando el coronavirus, no importando la pandemia, la obra del Evangelio continúa. Estamos en la gran comisión y nada ni nadie nos va a detener. Nada va a hacer que nosotros, los cristianos, el cuerpo de Cristo, dejemos de hacer nuestra gran comisión, de predicar el Evangelio de Jesucristo, de predicar el reino de los cielos, de predicar salvación, sanidad, liberación, milagro, paz, gozo. Y ustedes, conquistadores, ofrendantes, ustedes hacen posible que esta telecadena CTN Internacional se mantenga 24/7 llevando la poderosísima palabra del Señor. Y sabe, este canal es el evangelista que nunca duerme, que nunca descansa, que no coge vacaciones, sino que este canal está 24/7 llevando palabra. No importa a la hora del día que usted esté en necesidad de oír una palabra del Señor, usted prende ahí la telecadena CTN Internacional y ahí usted va a recibir palabra de Dios, de diferentes predicadores, pero especialmente de nuestra querida y amada pastora, nuestro apóstol Wanda Rolón. Y a nombre de ella y a nombre del apóstol Pablo Ortega, yo quiero darle las gracias por ser parte de nosotros, por ser parte de esta gran comisión, de esta gran bendición. Y te voy a decir más, Tan importante eres tú como somos nosotros. Posiblemente usted no tenga la oportunidad o no se atreva a coger un micrófono y predicar o evangelizar esto y lo otro, pero con tu oración por este canal, tu oración y tu apoyo financiero, tú eres tan importante como nosotros. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor, declaro libertad financiera para tu vida, declaro que el Señor salva toda tu casa. Si hubiera alguien enfermo en tu casa, el Señor lo sana. Lo que tú necesites, Dios lo va a hacer, porque tú eres parte de nosotros. Así que yo te bendigo, conquistador ofrendante, de todo corazón. Gracias por tu apoyo espiritual, por tu apoyo financiero. Y a la medida que usted pueda, corra la voz, invite a su compañero de trabajo, de estudio, a su familiar, a su vecino, invítelo a que sea parte de esta bendición. Porque usted y yo sabemos, como testimonio, que cuando nosotros nos encargamos, nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de nuestras cosas. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, del reino de Dios, Dios se ocupa de las cosas tuyas. Eso es así porque Dios es un Dios justo y Dios es un Dios que bendice. Cuando Dios te pide es porque te va a dar, y cuando te da es que te va a pedir. Pero yo he aprendido que cuando yo me encargo de las cosas de Jesucristo, de que esta gran comisión se mantenga en el aire, que se mantenga en lucha, el Señor se encarga de las cosas de nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ahora sí que vamos a la palabra del Señor. Dice así, Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 28, dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos, amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, ¿qué estoy leyendo aquí? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, tú amas a Dios, porque yo amo a Dios con todo mi corazón. Así que si tú amas a Dios y yo amo a Dios, dice, todas las cosas ayudan para bien. No importando la necesidad, no importando por lo que estemos atravesando, no importando que de momento nos encontremos sin trabajo, sin dinero en el bolsillo, que de momento nuestro cuerpo se enferme, no importando, aquí dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito. Y yo te voy a decir algo más, bien bonito, bien lindo. Tú fuiste creado y llamado con un propósito de parte del Señor. Tú me dirás, pero el pastor es que no sé, yo no sé para dónde voy, yo no sé. Tranquilo, si tú te metes con Dios, si tú comienzas a orar, si tú comienzas a leer la palabra, si tú entras en intimidad, en comunión con el Espíritu Santo, aleluya, tú vas a descubrir, Él te va a revelar tu propósito, tu llamado, porque Dios te creó y puso en ti talentos y dones para que lo pongas a los pies de Jesucristo. Amén. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí tenemos el ejemplo. Jesús es nuestro modelo por excelencia. Él es el número uno y Dios nos va a llevar a ser semejante a Jesucristo. Tenemos que ser igual a Él. Y Jesús, dice la Biblia, que fue manso y humilde. No menso, sino manso y humilde. Es que Jesús vino por la gente. Jesús no vino por más nada. Jesús no vino a establecer una nueva religión. No. Cuando Jesús vino ya los hebreos, los israelitas, los romanos, toda esa gente tenían sus religiones. Jesús vino, aleluya, a revelarnos el reino de los cielos, el poder de Dios, la unción de Dios. Jesús no vino, aleluya, a pasar la mano a la gente. No. Jesús vino por la gente. Jesús vino por ti y por mí. Por eso me encanta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Por eso es que nosotros damos. ¿Sabe? Cuando usted recibe esta nueva conciencia de dar, usted no oye a nadie. Usted dice, no, pero si Dios dio primero, ¿cómo yo no voy a dar? Claro que sí. Por eso yo estoy aquí también en este día. O sea, yo estoy aquí dando por gracia lo que por gracia yo recibí de parte del Señor. Yo antes estaba sin fe, sin esperanza, como dice la gente por ahí, y yo no conocía estos principios, no conocía la palabra. Pero una vez que yo recibí a Jesús y Jesús me salvó, y te voy a decir, hoy es el día aceptable de salvación. No es mañana, hoy. Tú que me estás viendo y tú sabes a conciencia que todavía tú no le has pedido perdón al Señor, no has venido a un arrepentimiento, yo te invito a que tú hoy te arrepientas de tus pecados, le pida perdón a Jesús, le pida que te lave con su sangre y le pida que entres en su corazón. Aleluya. Entonces tú vas a hacer como yo estoy haciendo ahora, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, hermano mío, aleluya, todo lo que tenemos que hacer es mirar a la cruz del Calvario. Si tú miras la cruz ahora, tú vas a ver todo lo que Cristo hizo por ti. Aleluya. Es que tenemos que mirar la cruz. Allí en la cruz está nuestra victoria. Allí en la cruz vamos a ser más que vencedores. Allí en la cruz Jesús llevó tu pecado, tu maldición, tu enfermedad, tu pobreza, tu escasez, tu miseria. Jesús lo llevó todo. Por eso es que ahora, cuando tú miras la cruz y tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida, tú pasas de tinieblas a la luz, de muerte a vida, y tú entras en un pacto de bendición con Dios, un pacto de bendición. Y este programa se llama Herederos del Pacto. Somos herederos de un pacto glorioso porque ya Cristo pagó el precio y por gracia soy salvo. Sigue diciendo, dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piensa por un momento. Óyete esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a hacer una breve pausa, pero vengo rápido. Bendecido. Ya puedes descargar la aplicación CTNI, donde podrás ver una programación completamente cristiana en vivo 7 días a la semana, 24 horas al día, y encontrarás todas nuestras afiliadas a través de todo el mundo. También podrás descargar Senda FM, una emisora virtual con música cristiana que incluye éxitos de ayer y de hoy. Recuerda, descárgalas ya. Bendecidos mis hermanos, aquí seguimos leyendo Romanos capítulo 8. Esto está precioso, poderosísimo. Esta palabra me está bendiciendo a mí y yo espero que a ti también allá en tus hogares. Estoy leyendo Romanos capítulo 8, donde el apóstol le escribe a los romanos, en esta epístola a los romanos. Y el apóstol Pablo nos dice, fue escrita a los romanos, pero también es para nosotros. Y aquí nos escribe porque el apóstol Pablo está hablando y viendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y nos está diciendo que tú y yo somos más que vencedores. Por eso es que tú no puedes rendirte, Tú no puedes tirar la toalla, tú no puedes tirar los guantes, no importando por lo que usted esté pasando ahora, no te puedes rendir, porque te estoy diciendo y te estoy leyendo aquí en Romanos capítulo 8, de que el apóstol Pablo, Dios nos está escribiendo de que tú y yo somos más que vencedores, porque ya Cristo venció. Aleluya, claro que sí, claro que sí. Ese problema que tú tienes tiene fecha de vencimiento, de caducación. Eso va a pasar, todo va a pasar. Y es bueno saber, yo digo a la gente, mira, tranquilo, si usted perdió un trabajo o si la puerta se cerró, tú tienes que saber que Dios te abrirá otra puerta. Dios tiene otro trabajo para ti. Pero antes de seguir con esto, quiero darle las gracias de todo corazón y a nombre de mis pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega, a todos los conquistadores y ofrendantes. Gracias por tu apoyo espiritual y gracias por tu apoyo financiero. Porque no importa lo que esté ocurriendo en este mundo natural, no importa lo que esté aconteciendo a nivel mundial, lo que estamos pasando, esta pandemia, este coronavirus, lo que sea, el Evangelio de Jesucristo sigue hacia adelante, porque tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir salvando almas para Cristo. Estamos aquí ganando almas para el reino, predicando la palabra de salvación, de sanidad, de liberación, de paz, de gozo, de victoria y de éxito. Aleluya. Así que conquistador, ofrendante, muchas gracias de todo corazón. Sigue orando por este canal, sigue enviando tu ofrenda, aleluya, y prepárate a recibir de parte de Dios lo que usted haga por el reino de los cielos. La ley de la siembra y cosecha es un principio. Todo lo que tú siembres, tú lo vas a cosechar. Eso es una ley y eso funciona. Así que muchas gracias. Entonces, nos quedamos en el verso 31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, oye bien lo que dice el verso 32, porque yo sé que tú estás orando por un milagro. Tú estás orando por un milagro. Usted está creyendo por un milagro. Y posiblemente ha pasado un día, 2 días, una semana, y tú no estás viendo, no estás recibiendo el milagro. Pero oye esto, dice, el que no escatimó, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oye bien lo que te estoy leyendo aquí, Romanos 8, 32. Está hablando de Dios y Jesucristo. Y dice, el que no escatimó, o sea, Dios, aleluya, es que Dios está pasado, como dicen los jóvenes, Dios está pasado. Mira hasta dónde llega el amor de Dios. Su único hijo, su unigénito, pero por amor a ti, para salvarte, para bendecirte. Dice aquí, el que no escatimó ni a su propio hijo, Él lo envió por ti. Dios envió a Jesús a esta tierra para que fuera a la cruz, fuera crucificado, muriera, le aplastara la cabeza a Satanás, aleluya, le quitara las llaves del infierno y de la muerte para salvarte a ti y salvar toda tu familia, para que tú hoy, ahora mismo, en este día, en esta hora, usted active su fe, usted le crea a Dios y usted reciba su milagro. Tú tienes que mirar la cruz del Calvario, tienes que ver allí el sacrificio de Jesús, lo que Cristo hizo por ti, aleluya. Si tú activas tu fe y tú miras la cruz y tú dices, wow, Cristo murió por mí, derramó su sangre, le aplastó la cabeza a Satanás. Satanás está derrotado. Satanás es un mentiroso y padre de toda mentira. Satanás es un mentiroso. La palabra de Dios es verdad. Y si Dios lo dice, yo lo creo y eso me basta. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas. Una cosa, todas las cosas. 2 cosas, 3 cosas, 4. Todas las cosas. ¿Qué tú necesitas de parte de Dios en el día de hoy? No te rindas. No te des por vencido. Tú tienes que pararte firme sobre tus pies como un hijo, como una hija de Dios y decir, esa promesa es para mí. Ese milagro es para mí. Ese trabajo es para mí. Esa bendición es para mí. Porque si Dios no escatimó en darme a su único hijo, también me dará con él todas las cosas. Entonces, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. No permita que Satanás traiga condenación a tu vida. No permitas que Satanás te traiga tu pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos en los cielos un intercesor que se llama Jesucristo. Él todos los días está allí. Allí está Jesús. Yo quiero que tú mires a Jesús sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. ¿Cómo no te va a dar el milagro que tú necesitas? Pero tú tienes que tener fe. Tienes que sacar de ti toda duda, todo temor, todo miedo, toda incredulidad y tomar la decisión de creer esta palabra y de creerle a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y aquí viene lo lindo, dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por mí, no es por ti, es por Él, es por Cristo. Todo está en Cristo Jesús. Lo que usted necesita en el día de hoy está en Jesús. Salvación para tu alma. Pídesela a Jesús, dile, Señor, sálvame, perdóname, lávame con tu sangre, te recibo, te acepto. Necesita sanidad en tu cuerpo. ¿Hay en tu cuerpo alguna enfermedad? Puede ser emocional, mental, física, espiritual, lo que sea. Ahí está Jesús. ¿Estás atado a algún vicio? ¿Estás atado a un mal hábito? Ahí está Jesús. Él rompe toda cadena. El milagro que tú necesitas lo tiene Jesús. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestado, ni lo presente, aleluya, ni esta pandemia, ni este coronavirus, ni lo porvenir, porque mientras estemos en esta tierra, tenemos que estar preparados porque van a seguir surgiendo cosas y más cosas. Pero cuando tú tienes esta palabra presente en ti, cuando tú dices, ¿sabes? Cuando tú sabes que tú eres más que vencedor, por medio de aquel que te amó, aleluya, no importa, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no voy a permitir que ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, espada, desnudez, persecución, angustia, tribulación, me aleje del amor de Dios. Porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Y te acabo de leer que Jesús venció en la cruz del Calvario y te hizo a ti y a mí más que vencedores. Por eso, todos los días yo declaro lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no permito que los pensamientos del infierno, de Satanás, se apoderen de mi mente, porque tu batalla es en tu mente. Ahí el diablo trae pensamientos de miedo, de temor, de duda, de incredulidad, de pánico. No. Tú y yo somos más que vencedores por aquel que nos amó. Ok, ahora rápidamente, toda persona que quiera ser salva, ¿tú quieres ser salvo? ¿Quiere que Cristo te lave con su sangre? ¿Quiere que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida? Pues entonces di conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, te pido perdón, lávame con tu sangre y entra en mi corazón. Gracias por amarme y por salvarme. Y ahora, toda persona enferma, prepárate a recibir sanidad por fe en el nombre de Jesús. Recuerda que todo esto es por gracia. Esto es por gracia, don inmerecido, pero es por fe en Jesucristo. Señor, yo te doy gracias. Padre, yo te presento toda persona que me está viendo ahora, que posiblemente tenga alguna enfermedad en su cuerpo, aún el coronavirus, cáncer, llámese como se llame. Yo declaro, Padre amado, que por la llaga de Cristo, todos ellos y yo también fuimos sanados. Por tu llaga, Jesús, fuimos nosotros curados. Padre mío, extiende tu mano ahora mismo y toca a todos los enfermos y sánalos toditos para tu gloria y para tu honra. Y Padre, toda persona que esté atada, que esté endemoniada ahora mismo, tú rompe toda cadena en sus vidas. Y Padre mío, toda persona que esté necesitada de un milagro financiero, yo te pido que tú se lo des ahora. Tú suples todo trabajo. Tú abres puertas, Señor amado. Tú eres un Dios que bendice. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo oro por todos ellos. Oro por todos los profesionales de la salud. Oro por todos los médicos. Oro por el Departamento de Salud. Oro por Puerto Rico, Señor. Oro por toda la familia, Padre amado. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Bien, mis amados, yo te voy a ver la próxima semana en un programa más, Herederos del Pacto. Recuerda, Jesús resucitó, vivo está, la tumba está vacía. Congrégate, lee la Biblia y créele a Dios, porque Dios te ama y te hizo más que vencedor en Cristo Jesús. Bendiciones. Bye, bye.